consta de dos partes, en dos partes se dividió. Es por los 50 años de egresado de la facultad, el licenciado Solórzano. Él inclusive pues aquí fue director de aquí de la facultad. Son 8 participantes, son 4 artículos académicos, el libro se divide en dos partes, 4 artículos académicos y 4 personas muy allegadas a él que relatan desde su infancia de todas sus vivencias. Bueno, aquí en esta obra se queda plasmado pues el reconocimiento de que él fue el fundador de los estudios de posgrado de aquí de la facultad. ¿Sí? Otro de los legados que él dejó aquí a la facultad fue que con recursos propios de aquí de la facultad se adquirió el edificio de aquí de Revillagigedo. Entonces, digo, hasta ahorita en ninguna otra administración se ha dado esa situación, ¿verdad? Aparte de que él llegó a ser maestro de los 5 años de la carrera, mucha importancia porque al grado de que él, inclusive cuando lo nombran director, lo nombraron al poquito tiempo director jurídico consultivo de ahí del Congreso del Estado, y pues por las situaciones de que cómo iba a fungir en los dos puestos, él decidió por quedarse con la dirección de la facultad.